agüita, qué bueno. Yo justo tenía ganas de tomar agüita. Por fin. Ahora que no hay un vuelo que vaya lleno, así que estamos bien. Ay, ya, nos tocó justo lluvia para despedirnos de Europa, cucú. Este continente que nos ha dado tantos momentos bonitos. Podían faltar la idol, po. Aquí ya nos dimos cuenta de la mente del país en el que estamos. Imposible no sentir que está en Japón con esto. Seba,
Manda saludos a tu familia para saludos que. Saludos a mi familia, ya descansando un poco más. Vamos a hacerle el room tour a la Paila, sobre todo, para que. Más curiosa. Sí, la mujer curiosa, para que esté más tranquila. Bueno, tenemos aquí todas las maletas y cosas. El baño. Estas son las típicas. Ay, este inodoro, por decirlo así, brilla en la oscuridad. Entonces, por ejemplo, si vienes al baño y está. Te lo vas a encontrar porque tiene la luz azul. ¿Ok? Y bueno, como el inodoro tiene también todas sus diferentes opciones, que son lavado de trasero y lavado femenino. Está sonando el inodoro. Lo pasé a llevar y. Ok, ¿qué más? Tenemos un pequeño refrigerador con un hervidor. Para el baño. Tenemos también un pequeño armario. La cama, que es una plaza y media, ¿cierto? Sí, una plaza y media en la cama. Nuestra idols, obviamente. Y este sector es para poder tomar un poco de. Para comer, diríamos. Así que esto es para que quede más claro cómo es el room tour por nuestra recámara japonesa. Ya, despídase de su familia. Me despido de mi familia. Ya. Ay, Dios mío, disculpen, pero es que ya a esta altura uno siempre quiere reponerse. ¿Cómo que se dice adiós en japonés? No, pues eso es. ¡Mata de! ¡Kako, mira! ¡Mira, por favor! Ya, pero a lo mejor no verá, ya, vale.